Historia de una maleta. Viernes 6 de julio de 2018. Alcaldes. Alcaldes que fueron de Úbeda y Baeza, de Baeza y Úbeda, y que protagonizaron episodios destacados de las dos joyas renacentistas declaradas Patrimonio Mundial por la UNESCO desde el 2 y 3 de julio de 2003 a esta parte. Ya lo ha sido en lugar preeminente en esta programación especial Marcelino Sánchez, 15 aniversario, historia de una maleta, dada su condición actual y pasada, lo fue también, de 1995 a 1999, director general de Bienes Culturales de la Junta de Andalucía. Y lo serán ahora, en este punto de nuestro relato, los alcaldes que ostentaban el cargo en ese mes de julio de 2003, el ubetense Juan Pizarro y el baezano Javier Calvente, el que lo ejerció en Baeza hasta esa fecha, Eusebio Ortega, y dos que vendrían después y que coincidieron en el mandato 2011-2015, cuando Úbeda y Baeza por fin ingresaron con todos los honores, con todos los derechos, también deberes, en el grupo de ciudades españolas Patrimonio Mundial, el baezano Leocadio Marín y el ubetense José Robles. Los alcaldes de 2003 a esta parte, además, por descontado, del omnipresente Marcelino Sánchez. La candidatura de Úbeda y Baeza se retiraba estratégicamente de la carrera a principios de julio del año 2000 y reorientaba su planteamiento en esa dirección, la dirección correcta, la de la influencia del renacimiento vandelviano en el nuevo mundo, alcanzando el éxito solo 3 años después. En los comicios locales de 2003, a finales de mayo, Marcelino Sánchez cedía la alcaldía en junio a su rival Juan Pizarro del PP. Apenas unos días después, el 2 de julio, partía Pizarro junto al alcalde también de estreno de la hermana Baeza, Javier Calvente, hacia París. Calvente invitaría al viaje a su antecesor Eusebio Ortega, pero Pizarro no hizo lo propio con Marcelino Sánchez. En París, en la sede central de la UNESCO, comenzaba ese 2 de julio de 2003 el Buró Anual de Patrimonio Mundial, el organismo encargado por la ONU para ordenar y catalogar los bienes a proteger en todo el mundo. El 3 de julio, rodeado de la épica de tensiones e incertidumbres de las grandes gestas, se consumaba el acceso de Úbeda y Baeza a la lista de bienes Patrimonio Mundial. Tres alcaldes en París, Pizarro, Calvente y Eusebio, y dos alcaldes más tarde que vivieron la consagración de Úbeda Baeza como miembros de pleno derecho del grupo de ciudades españolas Patrimonio Mundial, Leocadio y Robles. Alcaldes de Úbeda y Baeza que fueron y estuvieron, testimonios ya históricos recogidos en nuestra programación especial 5 años atrás, 10º aniversario. Ahora vamos a centrarnos exclusivamente en los recuerdos de tres municipios, de tres regidores que protagonizaron, junto a este modesto Plumilla, aquel viaje en busca del unicornio azul de la UNESCO en la Ciudad de la Luz. Javier Calvente, Eusebio Ortega y Juan Pizarro. ¿Cómo están? No pasa el tiempo por ustedes. Eso parece. Con benevolencia. Pero sí, no nos podemos quejar. Porque no solo fue el día 3 de julio, sino también el 2, cuando llegamos a París y cuando conocimos por dentro la sede parisina de la UNESCO y contactamos con el propio embajador, con Francisco Villar, vimos al jefe de la delegación, a Luis Lafuente,
Conversamos con el miembro permanente de la embajada, Jaime Rodríguez Ponga, y conocíamos un poco cuál era la situación de partida. ¿Qué recuerdan de aquel momento previo, de aquellos nervios previos? Juan. Bueno, yo lo que recuerdo es que en principio pues estábamos un poco tanto nerviosos porque no sabíamos cuál iba a ser el resultado de todo el trabajo que se había hecho durante muchísimos años. Y yo concretamente tenía muchas dudas porque ya V. de Baeza se había presentado en otra ocasión y no había sido estimada la inclusión. Y por lo tanto era una dificultad más añadida. Yo recuerdo que el día 3 por la mañana, cuando nos presentamos en la sede de la UNESCO, nos dijeron en principio que sobre las 12, 12 y media de la mañana, sería cuando se pronunciase si V. de Baeza iban a estar en la lista de ciudades patrimonio. Y no sé cuál fue la razón, no la recuerdo, pero empezó a retrasarse. Y aquello, pues lo que te hace es que te pones un poco más tenso, más nervioso, hablas con uno, con otros, con los que saben. Te trataban de tranquilizar, pero no las tenía todas consigo. Y es el estado de nervio ese el que recuerdo. Y la sala, bastante oscura, por cierto, ¿no? Y cómo iban respondiendo cada uno según los países donde las ciudades eran inscritas o no inscritas. Y es la tensión esa, es la que yo recuerdo de vivir en aquel momento hasta las 6 y pico de la tarde, que creo que fue la hora en que ya se nos dijeron que éramos ciudades patrimonio, y entonces fue una explosión de júbilo y una gana de salir de allí para comunicarlo a la gente tremenda, ¿no? Y es curioso porque cuando sales no sabes a quién llamar, porque sales y dices, bueno, voy a llamar para decir. Allí nosotros teníamos una conexión con Úbeda para comunicarlo porque se iba a reunir el pleno y tal, pero no sabía cómo lo tenía que hacer, ¿no? Era bastante dificultoso hasta que ya, bueno, pues conseguí comunicar con el ayuntamiento y decir que, conjuntamente con Baeza, para que las campanas y tal empezaran a tocar. La primera llamada. Fue la primera llamada, lógicamente, que se hizo fue al ayuntamiento. Juan Pizarro ya había tenido una experiencia como alcalde, había estado del 95 al 99, esto había sido una carrera de fondo y había tenido, sí, por tanto, una experiencia. Pero como visión con más perspectiva en el tiempo, la de Eusebio Ortega, que acababa de ser alcalde, acababa de abandonar la alcaldía, pero había conocido pues prácticamente toda la trayectoria desde el rechazo que se produce, creo recordar, en el año 89, a los movimientos posteriores, esa parada estratégica con una reorientación que se produce en el año 2000, a partir de un informe también de ICOMOS, y luego vive en primerísima persona, invitado por el alcalde que acaba de entrar, por Javier Calvente, de un signo diferente al suyo, del Partido Popular, del Partido Socialista. ¿Qué recuerdos se agolpan en ese momento, en torno a las 6:30 de la tarde del 3 de julio de 2003, Eusebio Ortega? Muy buenas tardes. Como no sé si voy a tener oportunidad, me parece que lo primero que voy a hacer es ineludible. Darle las gracias al director de Radio Úbeda, a todos los organizadores, a las autoridades que aquí están presentes. Tengo que resaltar, porque de justicia, a los alcaldes de Baeza y de Úbeda y, por supuesto, a las personas que se han dignado de estar presentes en este acto tan emotivo, darle sinceramente las gracias. El estado de ánimo en un periodo de tiempo tan extenso, pues también esto no lo voy a olvidar en la vida. Algunas veces uno lleva unos papelillos y tienes que apuntar una fecha, unos recuerdos. Sinceramente no tengo que apuntar nada porque este es uno de los recuerdos tan emotivos, tan bonitos, que lo he recordado en multitud de ocasiones a lo largo de estos años. Se ha dicho aquí por Juan Pizarro referencia que efectivamente en 1989, después de una primera experiencia, bueno, digo una primera como si estuviéramos preparados para un montón, nos presentamos con la misma ilusión a Patrimonio de la Humanidad,
pero hay que reconocer que, bueno, una serie de motivos, sobre todo falta de experiencia, aquello no fue posible. Y es un mazazo. Lo mismo que fue una inmensa alegría cuando eres nominado, pues cuando te rechaza, se sufre lo mismo, se alegra uno mucho y se sufre muchísimo como sufrimos. Pero bueno, el mundo no se hunde. Yo que tuve la suerte de estar presidiendo el Ayuntamiento de Baeza durante 20 años y llevaba, yo había estado antes de concejal desde el año 79 al 83. Del 83, estamos hablando de al 89, pues yo no sabía el tiempo que me iba a durar la responsabilidad de ser alcalde. Lo que sí sé es que en aquel momento continúo siendo alcalde y hay una cosa en justicia. Si yo cuando tomo la bandera después, como una batalla, se producen muchos heridos y muertos y demás, y uno coge la bandera porque hay que seguir adelante, recuerdo que mucha gente, no sé, diciendo, bueno, Eusebio el optimista, y a lo mejor creían que yo tenía la obligación de ser optimista por algún ardid político, para, bueno, y no, y yo lo hacía primero porque yo era alcalde de Baeza, estaba convencido de que la ciudad, tanto en este caso de Baeza como la de Ubre, reuníamos los méritos suficientes para ser nominados Patrimonio de la Humanidad. Comprendí también que no solamente era necesario que eso del buen paño, decían en el arca se vende el buen paño, no, había que decir qué es lo que tenemos que hacer aquí para ser nominados Patrimonio de la Humanidad. Y ya se ha hecho también referencia. Teníamos que demostrar la excedencia esa especial que había. Nos ponemos a trabajar, y me voy acercando a la pregunta concreta que tú me has hecho, al estado de ánimo en aquellos tiempos. Nos estamos aproximando a la futura presentación de la candidatura, y también durante esos poquitos años mi estado de ánimo cambia internamente, aunque externamente yo tenía la obligación, primero por convencimiento, pero sobre todo para que nadie cayera en el desánimo, porque si ven al alcalde desánimo, apaga y vámonos, pues yo decía, esto va a salir. Pero sin embargo, cuando me entero que uno de los factores que influyen no es que tengan muchos méritos, sino hay que decirlo claramente, el factor político influye de una forma extraordinaria. No es lo mismo que te apoye el gobierno central, la autonomía, o que te dejen de apoyar, o simplemente que quieran cumplir contigo. Entonces, cuando yo sé que hay 6 candidaturas con el visto bueno del gobierno, pues la traducción que tiene eso es café para todos. Bueno, pues esto, pues que nos quieren conformar, pero que no vamos a salir. Por eso, con el esfuerzo de todos, resulta que cuando ya se dice desde la Junta de Andalucía, se pone en contacto con el Ministerio, hombre, con 6, dándole el visto bueno a 6 candidaturas, Baeza no tiene nada que hacer. La generosidad en ese momento del gobierno central, que dice, bueno, de acuerdo, una reunión que hubo de comunidades autónomas que dicen que sí, que hay que apoyar en exclusiva a Baeza, entonces yo ya estaba seguro de que íbamos a ser nominados Patrimonio de la Humanidad. Lo difícil de aquel viaje es que hubieran dicho que no. Entonces yo ya no sabría dónde meterme, pero indudablemente hay que vivir ese rato. Fue una emoción indescriptible y yo no me importa decirlo, fue probablemente, si no el mejor de los momentos que yo haya vivido a lo largo de mi vida, uno de los muy, muy importantes, ya digo, porque me cuesta... Así me lo reconoció, dijo, esta noche 4 ciudadanos, 2 de Úbeda, 2 de Baeza, tenemos que exprimir el éxito en la noche de París. Y, hombre, no llegamos al exceso, pero algo se hizo para celebrar aquello. Cuando estoy deprimido pienso en eso. Piensa en el barrio latino de París. En el barrio latino. Y aquellos mejillones al vapor. Con la gana y con el placer que nos lo tomamos. ¿Qué noche la de aquel año, don Javier Calvente? La verdad es que sí, yo... Un alcalde recién entrado, sin ninguna experiencia en la corporación, que llega y súbitamente, semanas después de su nombramiento, de su investidura, a París. Buenas tardes. Yo quería saludar, y aprovechando que están los dos alcaldes actuales de Úbeda y de Baeza, Pepe Robles y Leocadio Marín, focalizar
la responsabilidad, ya se ha hecho, pero reivindicar desde aquí, aprovechando que estamos todos, el que se haga un público homenaje en Úbeda y en Baeza cuando llegue su momento, porque no se ha hecho todavía justicia con la figura emblemática que, en donde convergen todos los esfuerzos de la nominación de Úbeda y Baeza como Patrimonio de Humanidad. Tenemos la gran suerte de teniendo aquí presente a Luis Lafuente Batanier. Es decir, yo, o sea, lo veo desde otra perspectiva, porque yo tomo posesión el 14 de junio del año 2003 y 20 días después, justo 20 días después, la primera gestión como alcalde, además fue, o sea, esos 20 días muy intensos, en donde desde el primer momento el Ministerio de Cultura, a través de su director general, Luis Lafuente Batanero, se pone en contacto inmediatamente conmigo, con el Ayuntamiento. Inicialmente la reunión del Comité de Patrimonio Mundial iba a ser en Pekín. Como consecuencia de la gripe aviar, toda la programación del viaje iba a ser a Pekín y de un momento a otro tuvimos que cambiar, es decir, esa planificación y se decide que sea en París. Yo digo que viví aquello de otra perspectiva distinta, porque yo era la ilusión, del novato, de la persona que acababa de llegar, que no conocía la política, y fue una intensidad en donde veo a dos alcaldes muy experimentados durante un viaje en donde yo no hacía nada más que preguntas. Yo lo veía, con optimismo, pero también con cierta reserva de la nominación. Esa preocupación durante el viaje con los dos compañeros, uno alcalde de Úbeda, Juan Pizarro, y otro casi alcalde, Eusebio Ortega, en donde nada más llegar a París nos recibe Rodríguez Ponga y nos dice que la complejidad de la situación, nos dicen que y ahí es donde la institución europea y a lo largo del tiempo la hemos visto, la UNESCO, lo mismo que en Europa, nada está decidido hasta que se decide, es decir, que te lo juegas todo a una carta. Ha habido un trabajo ímprobo durante años, como bien ha explicado Juan Pizarro, como bien ha explicado Eusebio, en donde toda la gente ha puesto la carne en el asador, donde ha habido una coordinación de todas las administraciones, los ayuntamientos de Úbeda de Baeza, la Comunidad Autónoma de Andalucía, la Diputación Provincial de Jaén, el Ministerio, todo de distinto signo político, en donde confluyen una serie de esfuerzos, pero cuando llegamos el día 2 de julio, insisto, nada estaba decidido. Las perspectivas no eran muy halagüeñas, pero sinceramente, yo dentro de esa inocencia decía, bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer de aquí hasta que se decida? ¿Con quién tenemos que hablar? Porque habrá que agotar las últimas posibilidades. Yo tenía la tranquilidad de que Luis nos decía, tranquilo, está todo esto es complejo, está todo controlado, y me uno a la opinión de Eusebio. Es decir, no solo basta con tener todo el trabajo realizado, que es un trabajo arduo, muy complejo, digo previo, sino que asumimos también la dificultad de que el que un finlandés que hizo la ponencia no lo hizo bien, no desarrolló la imagen de Úbeda y Baeza como se debía. Yo creo que fue por el propio idioma. Y hubo un momento de intensa preocupación, porque nosotros estuvimos presentes en esa sesión, en donde, claro, si las primeras intervenciones todas eran negativas para la nominación de Úbeda y Baeza, yo vi, porque estábamos atrás, un gesto que le hace Luis Lafuente a Pancho López, el delegado de México, cambiaron de estrategia. Y se pone en marcha una nueva estrategia. Entonces, sobre la marcha, además eso lo vimos, porque ellos no habían indicado qué es lo que se iba a hacer, pero viendo la evolución de los acontecimientos, se ve que cambian de estrategia, cambian, porque allí a la hora de hablar se invertía, ¿no? La tableta de, o la trabilla, mejor dicho, de esa del país, y entonces inmediatamente se ve que se puede ir la nominación y fue Pancho López el que dio un cambio radical por indicación
de Luis Lafuente. A partir de ahí se rajó. Y yo, o sea, recuerdo, es decir, un ambiente, o sea, muy complicado, pero a la vez, o sea, una ilusión desbordante, es decir, o sea, hasta el punto de que yo veía a los que habían estado sufriendo y padeciendo toda esta situación, como era Juan Pizarro y Eusebio, en donde la tensión se relaja y yo vi a los dos emocionados como si hubiera habido un acontecimiento tal. Yo era, es decir, no era ajeno a la situación, pero claro, no había vivido con la misma intensidad porque desconocía la profundidad en aquel momento, la profundidad de la labor tan importante que se habían hecho desde todas las administraciones públicas para conseguir el objetivo común, que era ni más ni menos que la nominación de Baeza y Ubeda como Patrimonio de la Humanidad. Escribe un compañero nuestro hoy en la prensa provincial sobre texto de esta efeméride que si el tango reza que 20 años no son nada, 10 años es la mitad de nada. ¿Qué ha pasado de 10 años a esta parte según la opinión que tienen estos tres exalcaldes? Aquellos deberes que aparentemente se marcaban en París a partir de la inscripción de Úbeda Baeza en la lista de sitios protegidos por la UNESCO, ¿han llegado a desarrollarse? ¿En qué medida y qué responsabilidad ven en los responsables municipales que han pasado en estos 10 últimos años por los ayuntamientos de Úbeda Baeza? Juan. Bien, 20 años no es nada, 10 años es la mitad. Pero lo que sí es cierto es que Úbeda y Baeza han cambiado una barbaridad en estos 10 años, y gracias a ser ciudades patrimonio de la humanidad. Normalmente ni los ciudadanos se dan cuenta de la evolución muchas veces de sus ciudades, lo mismo que no se dan cuenta la mayoría de las veces de la riqueza que tienen en ellas. Para un ubetense, levantarse por la mañana y mirar la plaza de Vázquez de Molina, pues es una cosa rutinaria, que pasa, la ve y no le llama la atención. Para una persona que viene de fuera, que duerme en el parador y se asoma por la mañana y ve la plaza de Vázquez de Molina, es una impresión que le da, lógicamente, de que es algo maravilloso. Bueno, pues eso ha ido pasando poco a poco en estos 10 años. Yo recuerdo que cuando yo llegué a Úbeda hace ya muchos años, aquí existía, exactamente en el año 75, aquí había un hotel que se llamaba Hotel Consuelo y estaba el Parador Nacional. Por cierto, que no se conocía como el Parador, aquí todo el mundo lo conocía como el Turismo. El Turismo, ¿no? Que a mí me sorprendió aquello en aquellos momentos. Era la locomotora de... ¿Eh? Era la locomotora del turismo. Sí, era la locomotora, pero una locomotora muy pequeñita, que tenía muchas menos habitaciones que tiene ahora, que tenía, estaba en peores circunstancias y que no se llenaba, nunca. Han pasado 10 años, que no es casi nada. Y hay 5 o 6 hoteles de 4 estrellas, hoteles de 3 estrellas. Se está haciendo un hotel de 5 estrellas. Hay hostales, hay camping, hay casas rurales, hay un turismo que, si bien es cierto que no hemos sido capaces todavía de retenerlo en Úbeda, y diré por qué creo que hay que hacer un cambio estratégico, pero ya por lo menos viene a Úbeda y a Baeza y visitan Úbeda y Baeza, que no es poco. Ya no es raro ver un grupo de turistas paseando por nuestra ciudad. Antes llamaba la atención y la gente los miraba y decían, esos son extranjeros, son... Ahora pasan como si fueran ciudadanos de Úbeda. Y, lógicamente, ha ganado Úbeda mucho con su patrimonio al ser inscrita junto con Baeza como Patrimonio de la Humanidad. Ahora es más conocida que nunca fue, a pesar de que los ubetenses creen que a Úbeda la conocía todo el mundo. Y no la conocería todo el mundo, y sigue sin conocerla mucha gente. Curiosamente, voy a contar una anécdota que me pasó el sábado de la semana pasada, en Cádiz. Una gaditana hablando de dónde eres, de Úbeda, y dice, Úbeda, que es de Sevilla. Y me dejó un poco
Dice, ah, no, lo que yo digo es Utrera. ¿Úbeda dónde está? O sea, que ni en la misma Andalucía conocemos todavía toda la gente que tiene que conocer a Úbeda Ibaeza. Bueno, yo creo que ha cambiado mucho. Ya hay gente que vive del turismo. No muy bien, pero empieza a sacar cabeza. Lo que pasa es que, lógicamente, nosotros tenemos que hacer algo más por el turismo. Y no solamente es decir que la ciudad es muy bonita, que tiene grandes edificios, que tiene grandes palacios, que tiene buenas iglesias, y que tiene, sino que tienen que estar los palacios abiertos, las iglesias abiertas, hacer un cambio, no sé cómo, para que a partir de las 8 de la tarde o las 5 de la tarde en invierno, el turista tenga algo más que hacer que irse a otro sitio. Y, lógicamente, tenemos que buscar que no sea un turismo solamente de fachadas, sino que sea de interiores, porque si las fachadas son hermosas, el interior de los palacios es más hermoso todavía. Y es curioso que una ciudad de pequeñas dimensiones, como es Úbeda y como son Baeza, tengan palacios que estén habitados y que tengan una riqueza no solamente arquitectónica, sino cultural extraordinaria. Eusebio. Yo, ya que no soy alcalde en activo, que soy jubilado, tengo que decir en justicia que ahora que se habla mal de la política en general y de muchos políticos, tengo que reivindicar a los miles de alcaldes y concejales anónimos porque no salen en los periódicos, porque cumplen con su obligación de trabajar día a día. Yo tengo que decir, y es irrebatible, que pese a ciertos y errores en todas las corporaciones, que lo ha habido y es lógico que lo haya, el cómputo total para las dos ciudades, para Úbeda, para Baeza y Úbeda, y me van a permitir que se hable un poco más de Baeza, no es por nada. Hombre, yo soy de Baeza, nacido en Baeza, pero conozco mejor la gestión de Baeza que la democracia en su origen. Y después la nominación de Úbeda y Baeza han sido tremendamente beneficiosas para estas dos ciudades. Desde el principio de la democracia hasta ahora, si hiciéramos antes y ahora, si hiciéramos un control, hiciéramos un resumen, veríamos, por ejemplo, porque estamos aquí por el tema de la cultura fundamentalmente, en Baeza, me costaría trabajo que una persona, que un ciudadano o ciudadana me dijera que el ayuntamiento no haya intervenido en un monumento, ya sea civil, ya sea religioso. Porque sabemos lo que es la cultura, y si sea más creyente o menos, es un patrimonio de las dos ciudades, y lo hemos cuidado con inmenso cariño. Y hoy Baeza, con sus muchas cosas, con su palacio, con su renacimiento, con otro estilo arquitectónico, lo que pasa un poco más apagado, no porque no tengan importancia, sino porque la grandeza del renacimiento pues machaca a todos los demás. El tema de una agricultura de la que nos sentimos orgullosos, como lo hablan los agricultores de Baeza, de Úbeda, de toda la comarca. En el tema, cómo ha transformado el tema del turismo, ya lo decía Juan, de multitud de plazas hoteleras, de tener una pequeña universidad, pero inmensa por sus repercusiones, otro tipo de universidad y de colegio y de centro, de tal manera que somos muy exigentes, pero asísticamente diríamos que son dos ciudades maravillosas, son como dos pequeños paraísos que están puestos en Andalucía. Y tengo que decir, y no estoy aquí para reventar nada, me da muchas veces miedo de esas nubes que están por el horizonte. Yo le diría a la política, que la política es de todo tipo. Yo, me parece muy bien, y en Luis Lafuente no me duele en prenda a decir que de otro signo político, yo era alcalde de Baeza y recurrí a él en dos o tres ocasiones, siempre se puso al teléfono y siempre que fue posible ayudó al Ayuntamiento de Baeza, a la ciudad de Baeza. Por tanto, yo lo reconozco, me siento en la obligación, pero hay gente empeñada en no sé cómo, a lo mejor en decir, en no hacer feliz a la gente, ¿ves cómo te hago la puñeta? Y están pensando mucho en recortar competencias.
que no ayuden si no quieren, pero que no recorten competencias, porque ciudades que le ha costado sangre, sudor y lágrimas, como es el caso de Baeza, y no exagero, pues que me la dejen como está. Si no, porque estamos en una situación económica más difícil, si no hay ayuda, que sea menos. Por favor, pero que no haya interferencia, porque quien más sabe de V de Baeza son, en primer lugar, los ciudadanos, y en segundo lugar, los responsables. Por eso, quiero decir que con todos los problemas que hoy tengan las dos ciudades, el avance ha sido extraordinario, pero que nos dejen avanzar. Javier. Yo quiero decir que, con nuestros defectos, del punto de vista también de nuestra humilde esa aportación, yo creo que ha habido, independientemente del signo político, una concatenación de hechos que han llevado, yo hablo de lo que conozco con más profundidad, o sea, de la ciudad de Baeza. Es decir, ha habido una conexión con los pilares que puso Eusebio, que yo seguí y que hoy mantiene Leocadio. Hombre, cada uno desde su óptica, de su perspectiva, y también. Pero había una continuidad en donde Baeza es una ciudad que cumple rigurosamente, con todos los parámetros que están en el expediente, que no se ha hecho nada raro, nada extraño, en donde se ha cambiado radicalmente la fisonomía, no solo desde el punto de vista público, sino desde el punto de vista privado. Lo decía Eusebio, se han intervenido en todos los edificios, público de orden civil como de orden religioso en la ciudad. Se han intervenido, yo diría, en la totalidad de las calles del casco histórico de la ciudad. Se ha embellecido todos los accesos de la ciudad. Se ha incrementado el centro de interpretación del Renacimiento, el museo de la Tarazana. Se ha hecho rehabilitaciones de una envergadura tal como la rehabilitación del Palacio de Jabal V y otras. Es decir, se ha implicado a toda la sociedad baezana, es lo que ha supuesto la nominación de patrimonio de la moneda. Y yo creo que hay muy pocos peros. Es decir, sí hay asignaturas pendientes. Hay asignaturas pendientes, una, la infraestructura viaria. Es decir, es muy complicado venir a Baeza y a Úbeda voy a hacer la doble vertiente, como si fuera aséptico políticamente. Es decir, tanto la A32, la Linares-Albacete, carretera competencia del Gobierno de España, del Ministerio de Fomento, como la A316, la Autovía del Olivar. Es una asignatura pendiente que tiene esta provincia y, concretamente, la ciudad de Úbeda y Baeza. Y otra cosa, que no es una cuestión de índole formal o de índole estético. Es decir, es lamentable, voy a decir solo lamentable, el que haya una falta de solidaridad del resto de ciudades de España. Se ha intentado, en su primer momento por Juan Pizarro y por mi persona, y posteriormente por Leocadio Marín y por Pepe Robles, de que Baeza y Úbeda, con todo su merecimiento, formen parte de la Asociación Española de Ciudades del Patrimonio Mundial. Y ahí nos tenemos que fajar todos, porque hay ayuntamientos de distintos signos políticos insisto, lamentable que después. Tendría que producirse una reforma estatutaria. Que después de 10 años. Están las ciudades. Pero además, la justificación es que me pareció en su momento, y así se lo hice llegar al que era presidente por entonces, y creo que todavía sigue, el alcalde de Ávila, Miguel Ángel Nieto. Es decir, le dije que me parecía impresentable que la justificación fuera que como eran dos ciudades no podían formar parte de la Asociación Nacional. Es decir, formamos parte de la Asociación Internacional de Ciudades del Patrimonio Mundial y no. En definitiva, yo creo que las cosas se están haciendo bien. Lo que tendremos que ver también es la dimensión. Ojo, que no se nos olvide el sobreesfuerzo que están haciendo los baezanos y los baetenses. Es que estamos hablando de ayuntamientos, en este caso de Baeza, de un municipio de 16.250 habitantes, es que tiene un presupuesto, que no hay presupuestos extraordinarios, y sin embargo son los baezanos, porque claro, ha habido otros elementos que no han ayudado, pero el sobreesfuerzo lo han hecho los 30,000+ habitantes de Úbeda y los de Baeza. Y ojo, mantener una ciudad
sea, ¿cómo se ha mantenido Baeza? En los últimos años, no estoy hablando de los últimos 10, hablaría de los últimos 10, 15, 20, 25, es decir, la democracia, por decir una frase, la democracia le ha venido bien a la ciudad de Baeza y Úbeda, y hay un cambio radical, o sea, radical de la fisonomía de la Baeza de los años 70, o sea, la Baeza de esa del año 2013, pero es decir, es una transformación en todos los aspectos y en todos los ámbitos, no solo desde el punto de vista físico, sino desde otros puntos de vista. Y probablemente, o sea, la culpa, o gran parte de la culpa, la haya tenido la denominación de patrimonio de Baeza, o sea, que ese sobreesfuerzo se haya reflejado en lo que hoy es Baeza y Úbeda. Pero no podíamos terminar, sin prisas digo, porque queríamos que los alcaldes actuales de Úbeda y Baeza, José Robles y Leocadio Marín, nos acompañasen y que tuviésemos la oportunidad de contrastar su opinión sobre el presente y el futuro de estas ciudades patrimoniales con alguien que sabe mucho sobre la imbricación e implicación de la población, de las poblaciones, en el desarrollo de esa labor de conservación y sensibilización. Ella es Mónica Luengo y preside actualmente el Comité Internacional de Paisajes Culturales de ICOMOS. Y ella va a estar junto a José Robles y a Leocadio Marín en este tramo final de nuestro programa. Bienvenidos a todos. En este caso, al anfitrión, a José Robles. Estamos en un edificio municipal. ¿Qué tal, alcalde? Pues muy bien, la verdad que agradecido porque Díez TV haya elegido Úbeda para este pequeño homenaje a lo que pasó hace 10 años y de luego, como no, agradecido tanto a Juan Pizarro como a Eusebio Ortega, Javier Calvente, Luis Lafuente y Carmen Añón y Mónica Luengo que hayan querido acompañarnos y disfrutar con nosotros de esta tarde. Por supuesto, a Leocadio Marín, buen amigo del alcalde de Úbeda, a pesar de nuestras diferencias políticas y desde luego sabiendo que tiene un acto muy similar al de Úbeda, dentro de muy poco rato, a las 9, pues le agradezco enormemente que haya querido acompañarnos y visitarnos a esa ciudad hermana que es Úbeda. Muchas gracias, Leocadio, y ya digo, encantado de que hayamos podido montar este tema. Leocadio. Pues nada, encantado de estar esta tarde aquí, con el tiempo un poco apretado, porque el compromiso es que a las 9 las tres ciudades estemos celebrando un acto similar, un acto en el que vamos a intervenir los tres alcaldes en las tres ciudades, pero encantado de estar aquí en un acto en el que he aprendido bastante sobre... Era el objetivo, alcalde, sí, era el objetivo. He aprendido bastante de tanto de Carmen Añón como de Luis Lafuente y desde luego de la experiencia de los tres alcaldes que les tocó vivir en directo aquellos momentos. Yo estoy satisfecho de estar aquí. Yo creo que la reflexión es que hubo un antes de conseguir la nominación, que fue generaciones de baezanos y de ubetenses construyendo esa ciudad. Eso es un esfuerzo importante, económico, cultural, define a una ciudad. Y el después es que nosotros estamos obligados a conservar, mejorar, proteger y difundir los valores, ese valor excepcional que reconoció la UNESCO, tenemos la obligación de preservarlo, de mejorarlo y de difundirlo. Y en esa tarea yo estoy totalmente de acuerdo que más importante que la labor de los políticos sigue siendo la labor de una sociedad que supo en el pasado construir y que tiene que saber ahora conservar y mejorar. Alcalde. Bien, yo José Robles. Me voy a remitir para tranquilidad de todos y sobre todo para el optimismo que tiene que reinar siempre, el reto que tenemos por delante a partir de los 10 años. Y voy a poner un ejemplo que pasó y viví personalmente al poco tiempo de ser declarado Patrimonio de la Humanidad. Pues un grupo de concejales de Úbeda y de Baeza asistimos a Toledo a una reunión de precisamente de ciudades patrimonio donde se veían algunos aspectos y algunas cosas y lógicamente íbamos con esa incertidumbre de querer aprender y a ver qué hacían en otros sitios porque para nosotros era muy novedoso. Y hay algo que nos tranquilizó en cierta medida y concretamente creo que fue el concejal de Cultura que llevaba el tema de cultura y turismo en Toledo, creo recordar que fue él, que nos transmitió y nos dijo estar un poco tranquilos que Toledo ya llevaba, creo que era 18 años en aquella época ya de como ciudad patrimonio de la humanidad, y nos decían que
tenían que pasar al menos 10 años para que la gente se concienciara, para que las infraestructuras fueran cambiando y que a partir de esos 10 años empezaríamos a ver resultados más o menos contundentes. Por lo tanto, bueno, pues sabemos que el comienzo fue difícil porque al principio era todo novedoso. Creo que en estos 10 años se han puesto las piedras, las bases para conseguir éxitos futuros y, bueno, pues tomando un poco aquellas palabras de las personas desde el punto de vista de la experiencia, pues yo creo que sí, que estamos en el punto de partida ya, una vez pasados estos primeros 10 años, de que Úbeda y Baeza pues despeguen totalmente y que no haya nadie, ni siquiera en un rincón de Cádiz, que no sea capaz de reconocer Úbeda como una ciudad patrimonio de la humanidad en la provincia de Jaén. Yo espero que a partir de ahora ya empecemos a solucionar esos pequeños problemas. Pero cuando cumplamos 20 años, si no pasa nada y todo va bien, no será solo Úbeda-Baeza, sino Úbeda-Baeza y la Catedral de Jaén. Es una buena compañera de viaje, Leocadio. Sí, yo creo que la razón la ha expuesto claramente Luis Lafuente. Hay motivos más que sobrados para pensar que ese triángulo de oro del Renacimiento andaluz, que son los dos conjuntos renacentistas de Úbeda-Baeza y la Catedral de Jaén, yo también soy optimista, creo que se está haciendo un buen trabajo y, como siempre, desde la absoluta colaboración de los políticos de un signo y de otro. Nos hemos puesto totalmente en marcha para conseguir que la catedral se sume. Y comparto los argumentos que aquí se han expuesto y creo que bien promocionado ese triángulo de oro del Renacimiento no puede ser nada más que beneficioso para los tres. José Robles. Sí, yo pienso que desde la suma se puede conseguir mucho más y la catedral de Jaén, bueno, pues al fin y al cabo también tiene un poco el sello de Vandelvira. Y es verdad, en Hispanoamérica pues hay catedrales muy similares a la Catedral de Jaén y si precisamente fue el banderín de ese conseguir la inclusión, la exportación de lo que se había hecho aquí, pues creo que la catedral puede ser, digamos, esa guinda de ese banderín de enganche entre las infraestructuras que se hacían aquí, las construcciones que se hacían aquí y lo que después se exportó a Hispanoamérica. Por lo tanto, yo creo que va en el buen camino. Esperemos que lleguemos a buen puerto y que esas sensaciones que doña Carmen exponía aquí pues estén lo cierto y finalmente podamos todos disfrutar de que la catedral también se una a Úbeda y Baeza. Thank you.